Y nos gloriamos de tenerte por creador y señor.
Lectura del libro de Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decía. Cuando nos sentábamos delante de la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, su Dios, efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando esta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue, granulada, fina como escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra del Señor. Al salmo respondemos: el Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son la gloria del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Escuchemos cómo debemos vivir nuestro bautismo según las recomendaciones de San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevan, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya. 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 Aleluya.
lugar en donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús le respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hermoso Evangelio que nos habla de una realidad tan presente, pero quiero recordarles que el Evangelio de la semana pasada del domingo, recuerdan, muchos se van a recordar cuando diga la multiplicación de los panes, pero en realidad no fue multiplicación, sino fue distribución de los panes. En este caso, Jesús nos vuelve a hablar, pero en este caso, Jesús nos habla y nos dice que Él se da como pan. ¿Sí? Imaginémonos que Jesús está presente y que nosotros le cuestionamos todo. ¿Por qué? Porque el domingo pasado nos dio de comer, estaba lleno, ¿dónde se fue? Se escapó. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Él se fue con los discípulos, pero la gente lo fue a buscar. Y él mismo reconoce que lo sigue. ¿Por qué? Porque lo creen del mundo, porque le dio de comer. El signo que hizo Jesús el domingo pasado es el de la multiplicación, pero el signo que quiere que vean ahora, que como diciéndole: Yo soy el mismo Dios, a mí me mandó mi Padre para que ustedes puedan vivir, que ustedes me coman, tengan vida eterna. Y eso en aquel tiempo no se entendió, no lo entendieron, y yo les puedo asegurar que muchos hoy tampoco entendemos. Creemos entender, porque vivimos un momento de espiritualidad que se apaga como una llama, un cirio que se anima a la calle, lo toma el viento, listo, se me apagó la espiritualidad. Pero esto es más profundo, porque tenemos que tratar de comprender. Nosotros traemos nuestro cuerpo a la iglesia. Decimos que venimos a ver a Dios. Estamos presentes.
nos predisponemos para escuchar la palabra, nos predisponemos a comerlo, a Cristo realmente ahí en ese pedacito de pan. Y uno dice que sí, pero ¿saben qué? El alma es la que tenemos que abrir para poder alimentarla. Que es diferente a nosotros lo que tenemos adentro. La palabra trabaja en nuestro interior, nos alimenta, nos da vida. Recuerden esto para que vayan tomando conciencia. Cuando una persona fallece, el alma, ¿qué hace? ¿A dónde va? Al cielo, muy bien. O sea que recién ahí nos estamos dando cuenta que tenemos un alma. El alma la tenemos ahora y tenemos que alimentarla. Y el alma nos va a ayudar a vivir en la fe de Cristo, en las cosas buenas. Recuerden esto, un cuerpo sin alma es un cadáver. Y nosotros tenemos vida y no la sabemos utilizar. Por eso debemos abrir nuestro corazón para que el Espíritu pueda golpear y tengamos esa gracia de escuchar su palabra y recibir su carne en la comunión. Nos va a fortalecer para enfrentar la vida allá afuera. Nos van a llamar diferentes, seguro, pero no es así. Nosotros, como hijos de Dios, el resto nos ve diferente. Nosotros no somos diferentes, somos iguales. Pero como tenemos a Cristo, ahí sí existe la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a amar, a dar. Y empecemos por casa, por nuestra familia. Yo pregunto, pero no conteste. ¿Ustedes creen que hay familias perfectas? Papá, mamá, los hijos, los hermanos. Discuten, se pelean, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Pasa eso, ¿no? Caprichos, enojos. No quiero, no voy, cargar el celular, cambio largo, cargar la tele, no, tampoco venir a comer. Vivimos así. Pero nosotros tenemos que pensar, primero, el alimento, a lo que vemos, ¿sí? Para poder vivir. Cuidarnos de las bebidas, del tabaco y de muchas cosas del mundo que hoy nos ofrece. Tenemos que vivir una vida sencilla, simple y sana. Y eso no nos va a perjudicar. Eso si quieren o necesitan, bienvenido sea, llévense a Cristo. Van a ir a hablar, bienvenido sea, llévense a Cristo. A todos lados. Pero lo hacen con fe. Dios nos prohíbe utilizar todas las cosas que el mundo nos da, pero sí tenemos que ser cautelosos con lo que usamos de allá, porque de afuera te lo venden y nosotros compramos a veces y no nos damos cuenta, y eso que compramos nos puede hacer mal. Vivamos con esperanza. Cristo se anuncia nuevamente, nos dice que Él es el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Que así sea.
Creo en Dios, Padre de todos los dioses, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y a los muertos. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente nos damos un saludo de paz. Thank you.
Con alegría y en paz